cerebro es el puto villano de Júpiter Z. Vamos a ver qué onda. Un cerebro de enemigo, Pícoro controlado por Tablos y un gran equipo para detener a esta amenaza. Eso suena... Espera un momento. ¿Dijo un cerebro? Empezamos con nuestro buen... Pará. Ay, Dios mío. Tengo un visitante medio inesperado acá. ¿En cuánto le voy a tener que estar bajando así porque se sube a la mesa de golpe? Sigamos. En Corpetit, intentando promover el calentamiento global, explotando unos cuantos glaciares. Pero no estamos aquí por eso, sino que Oolong y Song Wanda están buscando las esferas del dragón. ¿Por qué estos dos están juntos? Digo, ¿alguna vez han cruzado palabra? Resulta que Oolong se pilló el radar del dragón y ahora que lo pienso, what the fuck? ¿Oolong y Gohan cruzaron palabras en toda la serie? What the fuck? Sí, seguro que sí. Pero what the fuck, me acaba de quedar flasheando, boludo. Me acaba de quedar flasheando. Pero bueno. ¿Me puedo robar el gato? De a Gohan para pedir de deseo unas braguitas por segunda vez consecutiva. Pero nada de eso, porque este viejo de cabeza chistosa logró reunirlas todas por alguna extraña razón y está a punto de pedir su deseo. ¿Estaban todas las esferas del dragón en el mismo lugar? Y en vez de pedir unas cariñosas o algo que yo hubiera pedido, digo, en vez de pedir algo para su uso personal, el sujeto pide revivir al tipo más inteligente del mundo. Es decir, al güey que sabe que la batalla de los dioses es la mejor película de Dragon Ball, un tal Dr. Willow. Para. ¿Me estás diciendo que Júpiter Z piensa que la mejor película de todo Dragon Ball es la batalla de los dioses? ¿Ustedes bancan esto? ¿Bancan esto? La batalla de los dioses, la mejor película de todo Dragon Ball es Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Banco, pero con argumentos. No, sí, no. ¿Quién es Júpiter Z? Ni a palo, más o menos. Bueno, a ver, voy a dar mi pequeña opinión. Banco al Júpiter y eso que no lo banco con nada. Vamos. Para mí, no sé si es la mejor a nivel... A ver, si te soy sincero, a nivel lo que es... todo lo que es escritura, narrativa, etc. Si te soy sincero... Pienso que... No sé si es la mejor, pero tranquilamente podría competir por ser la mejor. A lo que voy... Porque ¿cuáles son las mejores películas de manera narrativa, con la mejor escritura? ¿Cuáles son? Si nos ponemos a pensar, se me ocurren literalmente tres películas. Las únicas de todo Dragon Ball, eso que la otra vez creo que sacamos la cuenta eran como casi 30 películas de Dragon Ball. Literal, 25 mínimo eran. Y solamente se me ocurren tres que puedan competir por ser la mejor de las mejores. Dragon Ball Super Broly, Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses y Dragon Ball Z... El Puño del Dragón. ¿Bancan? La del Puño del Dragón es no canónica, claro. ¿En qué? En escritura. En general, ¿cómo está armado? ¿Cómo está llevado todo el ritmo en general? Yo creo que la de la Batalla de los Dioses es la que la mejor lo hace igual, en cuanto al ritmo. Banco, sí. Es que si me pongo a pensar y no hay otra que esté tan bien trabajada. O sea, si vamos a más épico, y bueno, puede ser, no sé... La fusión, pero es que la fusión, como vimos la otra vez, es medio flojita en argumentos. Es más, a los 5 minutos ya nos estamos cagando a piña con el villano. ¿Entendés? Las de Cooler no me gustan. ¿Entendés? Es como que... Puede ser. No sé si es la mejor de todas, pero tranquilamente puedo competir por la mejor. Tengo 14 años, ¿cómo voy a hacer un hotel? Lenovo, tenés 14, no me la contés. ¿Contando las ovas no, porque las ovas, si contamos las ovas, es medio injusto, por la de Bardo. Es que como tal no hay una mejor película de Dragon Ball. De Bebo como tal se podría decir que es la mejor estructurada, pero si calificamos otros puntos, otras pueden brillar algo más. La mejor estructurada, pero si calificamos otros puntos, otras pueden brillar más. ¿En qué sentido? A ver, si vamos... En la mejor de peleas, tranquilamente la mejor de peleas puede ser... Es que, ahora que lo pienso, ¿cuál es la mejor de peleas de todo Dragon Ball? La película que tenga mejor pelea en todo Dragon Ball, ¿cuál podría ser? Tranquilamente. No se me ocurre, ¿eh?
No se me ocurre cuál sería la mejor pelea de todo, la película con la mejor pelea. O sea, la de Broly y la de Dragon Ball Super Broly me parece que tiene una pelea de la concha de su madre. Podría ser, ¿eh? Broly. Sí, podría ser, ¿eh? Me sirve. Me sirve la Broly, es que no me acuerdo. Es que yo lo que me acuerdo... Es que en la mayoría de las películas de Dragon Ball Z, ¿no se les hace familiar este patrón? ¿No se les hace familiar este patrón? Aparece un villano, peleamos, nos derrotan, power up, derrotamos al villano. Fin. El 90% de las películas de Z. La de Cooler, la otra de Cooler, la de Broly, la otra de Broly. Es como... ¿Qué querés que te diga? ¿Qué sé yo? Le seguiría la de Bills. La de Bills tiene buena pelea, pero tampoco es una locura. A mí me gusta mucho más la pelea. Yo creo que encima la pelea de Goku contra Bills entra en mi top 10 de las mejores peleas de Dragon Ball. A mí me copa muchísimo. Me gusta mucho. Fuera de joda, o sea, si la ves... Lo peor de todo es que esto es raro lo que voy a decir, pero si la ves en inglés, hay un par de escenas que vos decís... Con el doblaje. Ahí hicieron una encuesta y dicen que la que más votada salió fue la de la Batalla de los Dioses, ojo. Interesante. Anime o película. Película, chaco, estamos hablando. En la Batalla de los Dioses no derrotan al villano. No, en esa en particular no. Yo estoy hablando de las películas de Z cuando tiene esa cosa. Bro, todas las de Z son así excepto las canon. ¿Qué películas canon tiene Z? Creo que ninguna. Literalmente no tiene ninguna película canon Z. Ah, bueno, sí. La Batalla de los Dioses que tiene el Z en el título. Qué boludo. Sí. ¿Bills es villano o antagonista? Antagonista. Villano es... fines malignos. Bill se estaba laburando ahí. Literal. Así que, bueno, sigamos. Nos estamos alargando mucho. Que después en los comentarios de YouTube me dicen que pauso mucho el video, boludo. Sigamos. A la segunda película de Dragon Ball Z. El cabrón más riatudo de este mundo. El cielo resplandece a mi alrededor. Iniciamos la película con estos Saibaiman azules. Sí, no me pregunten por qué. Que lo pri... Ahora que caigo... Amigo, literalmente son putos Saibaiman. No me jodas, son putos Saibaiman. Nunca me di cuenta. Es que, amigo, igual... Aunque no lo crean. Esta película, posiblemente... Es la película más fresca que tengo todo Dragon Ball Z. Literalmente. Toda la... Sí, es la más fresca. Pero más feos, puede ser. Primero que hacen es navajear a Gohan, pero Piccolo lo salva. ¡Hey! ¡Referencia! Estos bichos intentan pelear con Piccolo, pero este se baja a todo el squad. Las mejores películas de peleas de Dragon Ball me parecen 1 Dragon Ball Super, Broly. 2 Dragon Ball Z, Cole Revente. 3 Dragon Ball Z, Battle of Gods. Y una mención honorífica, Dragon Ball Z, El Poder Invencible. Es más humillación de parte de Broly, pero toda la película se basa en Broly papeando y peleando. A ver. Voy a desglosarte un poco el top. Respeto tu opinión, pero me la paso por los huevos. Porque, a ver, top 1, Dragon Ball Super Broly, la banco. Top 3, La Batalla de los Dioses, la banco. La de Cooler, la segunda de Cooler, me parece nefasta. O sea, lo único piola capaz que es el principio. Puedo entender, porque el principio es buenardo. Pero el final, amigo, ¿cómo derrotan a Cooler? No lo entiendo todavía. Te juro por Dios que no lo entiendo. Amigo, te juro que no entiendo el final de cómo derrotan a Cooler. No, te lo juro por Dios. Pero bueno, banco, vale. Ponele. Nada. Invención honorífica, El Poder Invencible. El Poder Invencible es la de Broly, la 1, ¿no? Entiendo que te pueda gustar. Regilo y Ruta. Ay. Bueno, sigamos. ¿Referencia? Destruyeron su núcleo. Sí, ya sé que destruyeron su núcleo, idiota, pero escúchame. Me parece una idiotez, pero total, ¿eh? Pero disque total. O sea, amigo, literalmente lo de Broly. Digo lo de Broly, lo de Cooler es muy random. O sea, el chabón los pone en el lugar perfecto para que ellos aumenten su poder y los exploten. O sea, se suicida el idiota, déjate de joder. Perfecto. El día de hoy fue salvado gracias a Holy Shit. Aparecen los sirvientes de Tablos y le brindan el poder de la esencia a Piccolo. Gohan despierta y Oolong le dice que no le cuente a nadie lo que pasó.
Sí, no es como que Piccolo le caiga muy bien a todos los demás, así que supongo que no hay problema. Pasan 3 días y Gohan sigue pensando en qué le habrá pasado al buen Corpetit. De repente, Dragon Ball se vuelve Disney y empieza un número musical de Gohan. ¡Ah, amigo! ¿Te acordás de...? ¡Amigo! ¡Es verdad! ¡What the fuck con este momento! Me había re olvidado. Lo peor es que la canción estaba re piola. Fue muy random, es verdad, me acuerdo. Porque esta película la vi de nuevo hace dentro de todo poco. Como dije, creo que es de la película de Z que más fresca tengo, sin contar la nueva generación, digamos. O sea, de los 90, quiero decir. Es la más fresca que tengo, porque la vi hace dentro de todo poco. Y fue muy random esto. Gohan, pero despierta, ya que esto es Dragon Ball y venimos a ver chingazos. Nos movemos a Kame House, donde llegan estos Saibaiman que conocimos hace rato preguntando por el maestro Roshi. No vienen a funarlo ni a meterlo a la cárcel por acoso, sino que vienen para llevarlo con el Dr. Willow. No, pero Roshi no se anda con mierdas y se los baja de una. Sin embargo... Amigo, debería llevar al maestro Roshi, no me jodan. Debería llevar al maestro Roshi a pelear contra los Saiyajin, boludo, no me jodas. ¿No les parece, para que joda, medio guionazo? Que... A ver, pará. En esa peli ni siquiera te argumentan que se emborrachó el Gohan, solo soñó con la peloteada de su vida. Literal. No parece medio guionazo hoy por hoy cómo traen el maestro Roshi. Porque a mí me rompe un poco las bolas, no te voy a mentir. Porque... ¿Cómo se llama? Me rompe un poco las bolas porque el maestro Roshi hoy pelea contra enemigos intergalácticos, peleó contra las fuerzas de Freezer cuando revivió, peleó contra las fuerzas de Moro. Pero cuando vinieron los Saiyajines, fue Yamcha y Chaos. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Amigo, al torneo del poder fue el maestro Roshi. El maestro Roshi. Pero a la batalla contra los Saiyajines llevaron a Chaos y a Yamcha. Dale. Dale. Ruth, ¿por qué no ves el chat? Sí, lo veo. Lo estoy leyendo, pero dicen pura boludez. ¿Qué querés que haga? ¿Pero no aumentó su poder? Sí, o sea, ¿cómo que aumentó su poder? Sí, dijo que estuvo entrenando, esa fue la excusa que metieron, entrené en secreto. Con esa excusa podemos hacer fuerte a todos los guerreros Z, boludo. Está también el viejo de cabeza chistosa y secuestran a Bulma, así que Roshi accede. Oolong va a casa de Goku y le informa la situación, así que... ¿Pero por qué Chaos? Chaos es lo que me rompe a mí. Yamcha bueno, pero Chaos, no me puedes decir que Chaos era más fuerte que el maestro Roshi por ningún tipo de circunstancia, hermano. El pendejo se suicidó y no hizo un carajo. Este se decide a ir a ayudar a sus amigos. Pasamos al laboratorio del viejo chistoso, donde vemos que el maestro Roshi debe hacer gala de sus habilidades. Aparecen los esbirros de Tablos, los cuales son tan irrelevantes como los esbirros de Garlic Jr. Y estoy seguro que tampoco se saben sus nombres. Y de igual forma, no se los voy a decir. Búsquenlo ustedes, putos vagos. No sé qué pretendía Toei al decirnos el nombre de este tipo de personajes en la misma película. Digo, nunca nadie se los aprende. Inicia la pelea y Roshi demuestra que en efecto es un crack. A la pero verga. Lo que no es tan crack de su parte es ser gordofóbico, ya que el único que recibe el Kamehameha es el gordo. Muy mal ahí, Roshi. El gordo le dice, no me hizo nada, soy inmune, y se lo devuelve, logrando derrotar a Roshi en un descuido. El viejo de cabeza chistosa se decepciona y Bulma le dice, bueno, ¿usted está p***o o qué? Puesto que el maestro Roshi era el más fuerte hace años. Pero una voz le pregunta a Bulma si eso es cierto y entonces, ¿qué carajo? Un cerebro. Un puto cerebro es el villano. Sí, ok. Resulta que el cerebro... A ver, esto del cerebro, la verdad, me parece muy exagerado, qué sé yo. Me parece un enemigo original. Para hacer Toei. Literalmente, amigo, ¿puedo confirmar que es el enemigo más original de Toei Animation? No me jodas. Literalmente, todos son masas de músculos y... O copias de otros personajes, como habían dicho antes. Bah, yo no lo considero, pero como habían dicho antes, de Janemba, que es con Majin Buu. Pero este es un puto cerebro, amigo, re original. ¿O no? Bueno, sigamos. El cerebro y el señor chistoso son científicos famosos, los cuales terminaron sepultados en el hielo. Original pero incoherente. Yo no dije que sea coherente, hermano. Yo dije que es original nomás. Uy, me golpeé el micrófono. ¿El enemigo más original?
¿Y qué hay de los Saibaman azules? Cara fría, cara fría, cara fría. Y bueno. Mientras hacían sus investigaciones, y ahora el Dr. Willow está buscando al hombre más fuerte del mundo para que le done su cuerpo. Amigo, 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 Fede Lobo, ¿qué te pasó? Fede Lobo, Fede Lobo, Fede Lobo. No me jodas, no me jodas. ¿Soy el único que se dio cuenta? Díganme que no. Díganme que no soy el único que se dio cuenta. Lo digo, ¿no? Bueno, menos mal. Básicamente porque Fede Lobo, cuando hace sus resúmenes, pone escenas de la película y le pone textos random como este, como si estuvieran diciendo algo parecido. Y así pueda convertirse en un ser perfecto, combinando la fuerza y la inteligencia para así dominar el mundo. Aunque yo me pregunto, ¿cómo va a entrar un cerebro gigante en...? Mientras nos cuentan su vida y que ya devastaron quién sabe cuántos bosques, llega Goku a salvar el día. No solo eso, sino que Gohan aplica los trucos del GTA y spawnea un avión para ir a ayudar a su padre. Ok. ¿Qué? ¿Por qué van un avión primero? Gohan puede volar. ¿Tiene 5 años ahí vuela un avión? ¿Por qué está usando un puto? Ok, ¿sabes qué? Ok, listo. No vuelvo a preguntarme. Bro, ¿se nota que todavía se copió de los enemigos del Dragon Ball original como los robots de la Patrulla Roja? ¿O el relleno del señor robot? ¿No te acuerdas, bro? Ah, cierto, ni te acuerdas del Dragon Ball original, XD. Se copió de los enemigos del Dragon Ball original como los robots de la Patrulla Roja. ¿Cuáles son los robots de la Patrulla Roja? Ah, sí, sí, ya sé cuáles son los robots de la Patrulla Roja. 10, ¿quién entiende a Júpiter? Primero se queja de que Toei hace lo contrario a lo que plantea Akira. Y ahora que el villano es un XD se queja. El emperador del universo era un chaparro fresón con cuernos. Y Senosama es un niño cabeza de sandía. Y lo mal despacio. Buenas, Ruth, ¿cómo le va? Bastante bien, mi pana querido. ¿Vieron que puse acá arriba? O sea, ¿vieron el mouse? Miran para arriba, puse el textito de por qué se ve todo bien. Producción, muchachos. Dame nada. Goku inicia la pelea contra el gordo, siendo obviamente gracias a que el maestro Roshi le inculcó la gordofobia a Goku. Luego, este entra a la fortaleza solo para encontrarse con unas bolas con pinchos dispuestas a acabarlo. Pero sin ningún tipo de problema, Goku las destruye todas. El gordo vuelve y Goku no le puede hacer nada ya que es muy elástico. Luego, este personaje se transforma en tu jefa, pero al igual que yo, Goku la atraviesa como si nada con un Kaioken. Goku llega al segundo Ok, empezamos fuerte. Entonces llega el otro esencial, el cual tiene el superpoder de convertirse en mi jefe, es decir, desaparecer por completo, y le complican un poco las cosas a Gonzalo. Pero obviamente estamos hablando de Goku, así que esto no va a ser tan fácil para los esenciales. ¡Ey, mira! ¡El meme! Lentamente, este esbirro de tablos le va dejando el pecho frío a Goku más que tú cuando juegas al Fuchiball. Pero no hay problema porque llegan Gohan y el pelón Mesobas a ayudar. Ok. Oye, Ruth, cuando termines puedes reaccionar a esto y subirlo la reacción a YouTube, porfa. Ahora vemos, hermano. Primero quiero ver el video de Celery, ¿va? Y olvídenlo, ya los derrotaron. Goku hace el Kaioken hasta apenas este momento de la pelea. Y ahora sí, se baja él solito a los pelmazos estos. Ahora nuestros héroes se dirigen a rescatar a Bulma y al maestro Roshi. Y una vez llegan, el viejo chistoso nos cuenta la historia del Dr. Willow, la cual no tiene mucho misterio. Simplemente el sujeto le sacó el cerebro al Dr. Willow después de que este sufrió un accidente por una avalancha de nieve y ya. Ese es un... Es una película, sí, qué sé yo. Amigo, toda la película de Z tiene un argumento nefasto, pero recaudaba millones de dólares porque sabían que todos los... estúpidos irían a verla. Muy, muy buen origen. El cerebro le dice a Goku que desea su cuerpo y que le pertenece. Ok, esto se está poniendo raro.
Piccolo hace acto de presencia, pero parece que le estuvo dando muy fuerte a la verde y se puso muy violento porque se quedó sin más porros y después de desquitarse con Gohan, empieza a hacer lo mismo con Goku. Pero Gohan, como buena víctima del síndrome de Estocolmo, sigue intentando que Piccolo deje de estar bien. Buena víctima del síndrome de Estocolmo. Es no más pa entretener, no sé qué jerga demonio japonés tengo. Bien locochón, lo cual no funciona. Así que Goku y Piccolo siguen peleando y vemos una secuencia de artes marciales bastante guapa. Piccolo intenta esenciar a Gohan, pero Goku lo impide, a lo que el buen Son Gohanda se pone bien locote porque Piccolo no era así antes de los porros y termina destruyendo parte del laboratorio, entre ellos la coronita que controlaba a Piccolo. Ok, no fueron los porros, pero estos son muy malos niños, no los consuman. Pango. Krillin le dice al señor de cabeza chistosa que libere a Bulma, pero este se mete los hacks y convierte su brazo en un arma. ¿Esta película cuándo se ubica? Literalmente... ¿qué sé yo? Lo cual es un gran detalle, ya que muchas veces los científicos o la gente más inteligente no se previene ante este tipo de situaciones o se les apaga el cerebro de forma momentánea. Ok, olvídenlo, ya destruyó su propio invento. Roshigod llega y Piccolo vuelve a la normalidad. Sin embargo, el cerebro no es un cerebro cualquiera, a pesar de ser gigante, sino que también se agarra a chingazos. Debido a los temblores, el viejo chistoso se cae al vacío y termina explotando gracias a una central eléctrica. Sí, no creo que nadie lo extrañe. Bueno, al menos no lo mandó al sol. Yeah. El Dr. Willow se prepara para pelear contra nuestros héroes en una gran toma de todos juntos. ¡A la verga! ¡Alta escena! Te conoce el torneo del poder. Piccolo inicia la pelea y se lo bajaron en corto. Triple Kamehameha y no funcionó. Turno de Roshi y también se lo bajan. No pasa nada porque está... olvídenlo. Pero bueno, está Gohan y tiene el báculo sagrado. ¿Hay alguien en este equipo que dure más de un golpe? Vale, Goku usa el báculo sagrado. ¿Uno lo mata el sol? Lo mata la Genkidama cara fría. Y logra hacer que el robot caiga de culo. Entonces Piccolo le tira podercitos, pero no funciona. Goku aumenta el Kaioken 3 veces y le corta uno de los brazos al robot. What the fuck, Goku tiene el Kaioken. O sea, esto fue... no tengo ni puta idea cuándo fue. Robot para luego intentar fulminarlo con un Kamehameha, pero el Dr. Willow le responde con un rayo de poder haciendo referencia al Galico contra el Kamehameha. El villano es mandado a la concha de su madre y todo parece haber terminado, pero como no es buen perdedor, decide lanzar un poder que destruirá la Tierra. Así que Goku decide usar su último recurso, la Genkidama. ¡Sí! ¡Genkidama! Entonces, toda la naturaleza le brinda su energía a Goku. Una vez intenta lanzarla, el Dr. Willow bombardea todo el lugar, por lo que Gohan y Piccolo deciden ir en contra de este para detenerlo, lo cual logran momentáneamente. Incluso Krillin viene a ayudar. Ok, olvídenlo. Goku lanza la Genkidama y como si todas las personas hubieran ayudado, se puede sentir su energía en una linda escena. Por un momento casi olvidamos que es para fulminar a un cerebro gigante metido en un robot. La pelea acaba, todos felices, todos contentos. Veremos a Goku y compañía en una próxima película. Ok, es una película interesante, diferente. A ver. Tanto trama e historia... caracterización de personajes, no encuentro fallas, aunque me queda una duda muy grande y es... ¿por qué el villano es un puto cerebro? No es de mis videos de Júpiter Z favorito, tengo que admitirlo, pero
también. You know, también. No, te voy a mentir. No, pero fuera de joda. A ver si le hice los créditos y debería. El más capito. El más capo. Cuestión. Ay, Dios. Cuestión. ¿Qué estaba diciendo? Estuvo bien el video, muchachos. Estuvo muy bien.